Goliat fue un soldado gigante de la ciudad de Gat y paladín del ejército filisteo, que durante 40 días asedió a los ejércitos de Israel. En dicha historia fue derrotado y herido por David con una honda y una piedra, y fue decapitado con su propia espada. La frase David contra Goliat ha adquirido un significado muy popular, denotando una situación en desequilibrio, una competencia en la que un oponente es más pequeño y más débil, que se enfrenta a un adversario mucho más grande y más fuerte. Ahora, lo que llama la atención es el físico extraordinario de Goliat, ya que según las escrituras, este era muy alto para la media, incluso para los estándares actuales. Los escritos cifran su estatura de 6 codos y un palmo, es decir, de 2.9 metros. Su cota de malla de cobre pesaba 57 kilogramos y la hoja de hierro de su lanza 6.8 kilogramos. Pero en 2 Samuel 21:20 menciona algo muy particular. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 en los pies, 24 en total, y también era descendiente de los gigantes. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición. No olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.